Alpine es tal vez la escudería que más expectación creó para el 2022. Fernando Alonso y la organización completa comenzaron a propagar la idea de que los franceses competirán en la cima a partir de la siguiente temporada. Esto tomaba fuerza porque esta había sido la única escudería que había iniciado el desarrollo del nuevo monoplaza desde el primer momento en que la FIA dio a conocer el nuevo reglamento técnico. Las sorpresas que dieron en 2021, además de la buena evolución de Alonso detrás del volante, hacían pensar que estaba bien encaminado el proyecto y que el plan era una posibilidad real. El problema es que parece que poco a poco se cae el progreso de los franceses y todo es responsabilidad de una persona. Laurent Rossi, el nuevo director ejecutivo de Alpine que entró a la escudería en 2021. Poco a poco se ha deshecho de los hombres clave de la organización que formaba parte de la anterior gestión de Cyril Abiteboul. Nombres como Marcin Butkowski, exdirector ejecutivo del equipo, Remy Taffin, exdirector técnico de motores y recientemente Alain Prost, quien fungía como asesor de la escudería. Es evidente la reestructuración, se habla de la llegada de Omar Szafnauer a la escudería en los próximos días, un elemento que tiene mucho que aportar luego de su experiencia como jefe de la escudería de Aston Martin. Las decisiones de Rossi parecen ser las indicadas, pero recientemente el mismo ex campeón del mundo y ex asesor Prost expuso la realidad que vivían dentro del equipo, esto reforzado por declaraciones del mismo Laurent. Las palabras de Alain son claras. Las relaciones se complicaron cada vez más. Sentía que habían muchos celos. El deseo de Laurent Rossi es estar solo, que nadie le contamine. Él mismo me dijo que ya no necesitaba un asesor. Fue en Qatar, pero no obstante me ofreció un contrato en Abu Dhabi, que rechacé. La relación entre estos colaboradores fue de mal a peor y todo indica un duelo de egos. Laurent Rossi quiere toda la atención. Lo que me interesa del reto de estar en un equipo es que te escuchen y estar implicado en ciertas decisiones. Cuando el jefe del equipo ni siquiera saluda cuando llegas al circuito, es porque ya no hay diversión, ya ni siquiera hay respeto, así que ya no pude funcionar. Las acciones de Rossi son dudosas y han sido señaladas como movimientos premeditados para mantener un equipo de su elección sin importar el desempeño de los afectados. Ya no estaba involucrado en las decisiones y en muchas ocasiones no estaba de acuerdo, pero tenía que mantener la palabra oficial. Pese a ser miembro de la junta, en muchas ocasiones me enteraba de todo en el último minuto. Puede que no te escuchen, pero al menos deberían informarte a tiempo. Por respeto, las decisiones se volvieron complicadas, sentí que habían muchos celos. Hablando estrictamente del estatus del monoplaza de los franceses fue claro. Tienen un pequeño problema de fiabilidad en el motor. Durante las simulaciones en el banco de pruebas, han descubierto que la unidad de potencia aún no está funcionando al nivel deseado. Ante estas palabras, la posibilidad razonable es que Prost declare solo por el disgusto de haber salido. Pero hace unos días, el mismo Laurent cambió el discurso y ahora declaró que serán competitivos hasta el 2025. Queremos ganar carreras y posiblemente también el mundial. Esto hasta finales del 2024 o 25. Todo depende de cuándo cambie la normativa. Hemos visto que a Mercedes y Red Bull les ha costado unos buenos 4 o 5 años crear el equipo que quieren. Así que esa es la línea de tiempo en la que estamos. Creo que tenemos todas las herramientas para conseguirlo en ese entorno específico. Ahora todo el mundo empieza de cero y trabajaremos con las mismas restricciones. En esto Rossi tiene razón. Un monoplaza competitivo toma temporadas de desarrollo. Pero Alpine había iniciado este proceso desde el momento en que hicieron público el nuevo reglamento. El objetivo principal de la escudería era 2022. Por esta razón su enfoque era esta campaña tan determinante donde todos inician de cero, pero parece que han fallado. Es evidente que esta temporada Fernando Alonso no competirá por victorias como se estuvo manejando, al punto de colocar en el alerón trasero la palabra el plan, dando el mensaje de que esto sucedería. Sin importar quién tenga la razón en este intercambio de declaraciones, lo que es evidente es que el equipo francés ha fallado, y la pelea interna de la organización le ha costado el progreso que habían logrado. Ahora será un proyecto que inicia de cero, porque entrará en funciones un equipo diferente al que inició esta nueva fase. La realidad es que Alpine no peleará por podios en 2022. La próxima oportunidad viable para ellos está en el lejano 2026 cuando entre la nueva normativa para los motores en la Fórmula 1.